En esta secció de salut hem parlat ja en més d'una ocasió de l'obesitat i és que és la coneguda com la malaltia del segle 21, un problema molt greu que patís la nostra societat i que a més a més es és eh, causada a altres malalties com la diabetis. Ui, ens acompanya el cap de la Unitat d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital General, el doctor Carlos Sánchez. Molt bona nit. Hola, bona vespre. I benvingut a este programa. Moltes gràcies. Està evident que eh, la relació entre l'obesitat i la diabetis és cada vegada me, sal, me salta y es un tan perillosa también, ¿no? ¿Por qué? Sí, eh, realmente el concepto novedoso de diabetes, que no es una enfermedad nueva, viene a reflejar de alguna manera esa interrelación que existe entre ambas enfermedades. El aumento en, en la prevalencia de diabetes que estamos viendo y que es tan alto en la comunidad valenciana está ligado de una forma eh, muy estrecha al aumento en la prevalencia de obesidad. Cuanto más peso tenemos más posibilidad de tener diabetes y otras enfermedades asociadas a la obesidad. Uh -huh. Diabesidad es el término, Amel, que es definir ahora esta relación? De alguna manera es la forma de interrelacionar dos enfermedades que están muy unidas, como es diabetes y obesidad. Uh -huh. ¿Cómo afecta exactamente la obesidad ¿no? a la diabetes? La obesidad en sí es un factor de riesgo para diabetes porque predispone al desarrollo de la causa más frecuente de diabetes, que es la diabetes tipo 2. Uh -huh. La que antes se consideraba diabetes del adulto, pero que actualmente estamos viendo en los niños, relacionado en gran parte también por ese exceso de peso que está sufriendo nuestra población infantil. Lo que ocurre con la obesidad es que impide la acción de la insulina y, por tanto, este tipo de diabetes se caracteriza por resistencia a la acción de la insulina. A diferencia del tipo 1, en los que les falta la insulina, en el diabetes tipo 2 tienen suficiente insulina, pero por el exceso de peso esa insulina no puede ejercer el efecto y por lo tanto aumenta los niveles de azúcar en sangre y por lo tanto aparece la diabetes. Claro. Y al 3 se comentaba que también es causa, ¿no? al tres malaltías la obesidad, como por Claro, el, el problema de la obesidad es que eh, cuando es como tal una enfermedad se traduce en una enfermedad crónica y una enfermedad que de la mano trae otras enfermedades, no es un problema puramente estético. Como, como se ha eh, pensado en, eh, hace algunos años, sino que de la mano de la obesidad vienen enfermedades no solo como la diabetes, sino también enfermedades como la hipertensión arterial, como el aumento en las cifras de colesterol y triglicéridos, uh -huh. como problemas artrósicos, como problemas de respiración, con la imposibilidad de dormir adecuadamente, como problemas incluso psicológicos o psiquiátricos asociados a la obesidad y como eh, problemas de todo tipo que de alguna manera, incluso cáncer, hay determinados tipos de cánceres asociados a la obesidad, y de alguna manera, pues viene a representar que la obesidad como tal es una enfermedad y que actualmente es ya la quinta causa de muerte prevenible en el mundo occidental. Claro, hay problemas cardiovasculares también, ¿no? Efectivamente, el, el problema ya no es tanto la aparición de estas comorbilidades que llamamos la hipertensión, uh -huh. la diabetes, las alteraciones lipídicas, sino que al final, este pequeño conjunto de cosas lo que eh, implican es una predisposición a que las arterias se nos cierren. Y en función del lugar donde se afecte, pues, producen un infarto de miocardio, un infarto cerebral, una amputación de miembros inferiores. Uh -huh. En estos momentos, la causa más frecuente de muerte en el mundo occidental son las enfermedades cardiovasculares. Y de alguna manera, esas enfermedades cardiovasculares están muy ligadas a ese aumento en la prevalencia de la obesidad y todas las enfermedades que llevan de la mano de la obesidad. Claro. ¿Está de acuerdo con uh -huh. eh, los que dicen ¿no? que la obesidad es la malaltía del siglo 21. Se considera ya desde hace algún tiempo, incluso la vamos así la ha considerado la epidemia del siglo XXI. Uh -huh. y, y como tal, pues eh, no es tanto la obesidad, sino todas esas enfermedades que llevan de la mano de la obesidad y que predisponen a que en estos momentos se piense que esa progresión en la esperanza de vida que en los últimos eh, años, decenios, lustreos, se va produciendo, pues probablemente se detenga, y nuestros hijos, nuestros nietos vivan menos años que los que nosotros vivimos ahora, en gran parte relacionado con uh -huh. el aumento en la prevalencia de la obesidad y las enfermedades concomitantes. Comentàvem que és un problema molt greu en tot el món, però en Espanya en concret ja des de fa uns anys les xifres han augmentat i també així en, en la Comunitat Valenciana, no? Sí, sí, en Espanya i en la Comunitat Valenciana tenim ja datos d'una prevalència tremenda. Més de la meitat de la població en la Comunitat Valenciana té ja un excés de pes, sobrepeso o obesitat. Y en concreto en la población infantil, pues más del 40% de los niños entre, entre 4 y 11 años tienen ya un exceso de peso. Esto es realmente a, a los endocrinólogos, a los médicos en general, es un problema que nos preocupa porque realmente está traduciendo que en los próximos años, esto que en estos momentos es simplemente un aumento de peso, eh, un estar gordito, por decirlo de alguna uh -huh. manera, se va a traducir en un aumento en la aparición de esas enfermedades y, por lo tanto, entre otras cosas, y más en esta época, en un aumento del gasto sanitario en relación. Uh -huh. Con esa aparición de esas enfermedades. Mm -hmm. Son cifras elevadísimas y que ya fatemos que las estemos coltan. no sé si los avisos, ¿no? que los profesionales eh, estén yo creo que no arriben ¿no? a la población de momento. El problema es que es complicado. En estos momentos, todos buscamos una píldora maravillosa, buscamos una operación quirúrgica de, de cualquier calado que nos solucione nuestros problemas. Y realmente eh, atacar este problema del sobrepeso, de la obesidad, tiene que venir fundamentalmente desde un aspecto preventivo. Y, y la la prevención pasa eh, sobre todo por, por la infancia. Deberíamos educar a nuestros niños en esos hábitos saludables que ya no solo son de comer, sino también de hacer más ejercicio, porque nuestros niños actuales hacen mucho menos ejercicio uh -huh. del que se hacía antes, y de alguna manera instituir esos hábitos de una forma, eh, como decimos en nuestro estilo de vida, eh, esa prevención en, con el estilo de vida, con la dieta, con el ejercicio, pues de alguna manera puede prevenir esa epidemia que estamos hablando de sobrepeso, de obesidad. Lo que ocurre es que muchas veces, eh, quizá también, eh, es culpa de, de los equipos sanitarios, que no sabemos. Transmitirlo, pero tiene que ser un acuerdo común, no tienen que ser solo los uh -huh. sanitarios, los médicos, los dietistas nutricionistas, los enfermeros, sino que tiene que ser toda la sociedad. Claro. Tiene que participar eh, la empresa alimenticia, que de alguna manera ya eh, está intentando colaborar en esa elaboración de menús más saludables, en esa no promoción de. de, de Productos de raciones tan grandes, uh -huh. como estamos acostumbrados a ver últimamente. Y por último, el, el, eh, la Administración tiene que también colaborar en el sentido de, de primar o favorecer esa práctica de ejercicio físico y esa reducción en nuestra ingesta calórica, sobre todo en la población infantil. Uh -huh. eh, ¿Vos te hace eh, unos Moments, que es la cinquena causa de muerte en el MON? En el la, de las causas prevenibles, es la quinta causa que se puede prevenir. Eh, junto con el tabaco, junto uh -huh. con entonces eh, digamos que es un aspecto importante que si corrigiéramos que si previniésemos ese exceso de peso de alguna manera podríamos corregir de alguna manera eh, ese tipo de, de enfermedades y como he dicho eh, es la, la causa que de alguna manera está justificando esa detención en la esperanza de vida de la población en el mundo occidental. Uh -huh. Yo supongo que cuando a una persona se le detecta, por ejemplo, la diabetes ¿no? y, y es un caso de obesidad, el primer consejo será el de perder peso. ¿no? Los endocrinólogos lo tenemos claro, los médicos de atención primero lo tenemos claro. El primer eslabón en el tratamiento de una diabetes tipo 2 asociada a obesidad, que es lo más frecuente, son cambios en el estilo de vida, que es dieta y ejercicio. Y a continuación comenzamos con los fármacos, pero es lo fundamental. El problema es saber transmitir, muchas veces por falta de tiempo, uh -huh. por qué no decirlo a veces, por falta de conocimientos por parte de los propios profesionales. Y ahí, pues yo quiero romper una lanza, porque lo hago siempre y porque realmente uh -huh. es necesario, a favor de los dietistas nutricionistas, que son profesionales formados específicamente uh -huh. para eso y que nos pueden servir muy, de una forma muy interesante en este aspecto de la prevención. del tratamiento de les persones con obesitat, en este cas asociado a diabetes. Claro. Doctor, vostè què pensa que fem malament? Què hàbits, no, han, han canviat en els últims anys per a que augmentat tant el percentatge d'obesitat al nostre país? És molt sencillo i molt complicat. Bàsicament, comem més de lo que se comia antes. Y además, si me permite, comemos peor, porque nuestra clásica dieta mediterránea es la que consumíamos nosotros cuando éramos jóvenes, los años 60, 70. Esa era la dieta mediterránea y ese era el patrón alimentario que tan de moda está que tanto se nos llena la boca de hablar y que actualmente lo hemos perdido. Entonces, comemos más, comemos peor, porque comemos más grasas, comemos más proteínas, comemos menos hidratos de carbono, comemos menos fibra, comemos menos vegetales, menos fruta, uh -huh. y ese era el patrón mediterráneo. Y por otra parte, y muy importante también, hacemos mucho menos ejercicio. Ejercicio. La práctica de ejercicio físico es mucho menor, tanto en los niños como en la gente joven, de lo que se hacía anteriormente. Eso es una balanza. Si comemos más y gastamos menos, pues lógicamente al final el, el, la balanza se, 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 se va hacia el lado del aumento de peso. Mm -hmm. Es decir, que podrían decir que en cuestión de 40 años aproximadamente el cambio ha sido ¿no? radical. En una generación el cambio ha sido radical. Y, de hecho, se dice que para estos cambios en el estilo de vida necesitamos toda una generación. Es decir, que tendríamos que estar ya con nuestros niños actualmente para prevenir... Esas enfermedades de las que estamos hablando y para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Entonces, por eso nuestra insistencia de que es precisamente en los colegios, ...en la gente joven, donde tenemos que empezar a, a tomar esas medidas preventivas para que dentro de unos años esas enfermedades asociadas no aparezcan. Uh -huh. Yo no sé si es una excusa, pero yo sentí me de una vegada a decir que este cambio eh, puede ser eh, culpa, ¿no? Entre cometes de también el, el estilo de vida diferente, ¿no? De la evolución del estilo de vida que ha que empatit. Claro, evidentemente antes eh, en en mi época no es que pasásemos hambre, como decían siempre nuestros padres, nuestros abuelos, pero realmente comíamos de una manera distinta. Eh, actualmente no hay ni más ni eh, menos que ir al cine o, o, o ir a algún, algún, alguna pizzería, ir a un, algún restaurante. Las raciones son mucho más grandes. Eh, las raciones que actualmente se sirven en restaurantes, en bares, en los cines, esas palomitas eh, kilométricas que se venden, esos refrescos, eh, sin ir más lejos, hace una semana el alcalde de Nueva York... Ha prohibido de eh, una forma uh -huh. eh, eh, radical la venta de esos refrescos de más de medio litro. Pues a mí me parece una medida totalmente correcta. Es decir, que eso que antes no se hacía, actualmente se está haciendo. el Por ejemplo, comer con zumos o comer con refrescos. Ahí nos estamos metiendo unas calorías extras que, de alguna manera, están contribuyendo caloría a caloría claro. al cabo de las semanas, al cabo de los meses, a suponer un aumento en el aporte energético y, por lo tanto, en la posibilidad de aumentar el peso. Y junto con eso, la, el cambio en la práctica de ejercicio físico es radical. Cuando éramos jóvenes jugábamos en la calle habitualmente, uh -huh. jugábamos, como decimos siempre a policías y ladrones. En estos momentos, el, los niños, muchos niños, eh, todo el ejercicio que hacen es un ejercicio digital, porque lo que hacen es se dedican a los videojuegos, las claro. videoconsolas y no hacen nada de ejercicio físico. Los niños en, en España se tienen una media de tres horas al día viendo la televisión. Eh, tenemos otro error. Es muy cómodo tener un niño viendo la televisión, pero tenemos que insistirle en la práctica habitual de ejercicio físico. Claro. A mí me agradaría aprovechar que está voste así para hablar del costat contrari, ¿no? Que és ara que s'ha acostat l'estiu, pareix que ens obsessionem i ens eh, ens en recordem, ¿no? Que ja que perdre pes, que volem estar guapos i guapas i apareixen les dietes eh, milagre, l'operació bikini, eh, per què aquesta obsessió? De repent Bien, es eh, lo tradicional, cuando uno se mira al cuerpo y no está a gusto con su cuerpo, es cuando intenta poner medidas para solucionarlo. Lo que pasa es que aquí en estos casos convendría diferenciar dos circunstancias. Primera, cuando es un problema puramente estético. Cuando no existe un exceso de peso y por lo tanto no existe posibilidad de desarrollar esas en enfermedades relacionadas con el exceso de peso, uh -huh. en cuyo caso no digo que no haya que tomar medidas, eh, habitualmente a base de ejercicio físico o a base de unas recomendaciones dietéticas más o menos cualitativas, con una dieta equilibrada, etc. Y eso es una cosa, el tema puramente estético, y otra cosa es el tema eh, puramente sanitario, puramente claro. médico, cuando ese exceso de peso trae de la mano enfermedades. Entonces, ahora efectivamente es el momento en el que más eh, abundan las consultas por ese exceso de peso y es el momento en el que lógicamente cualquier medida que nos permita en poco tiempo solucionar sí. nuestros problemas en este caso el tema del sobrepeso pues la cogemos como si fuese cualquier cosa maravillosa una lotería que nos puede tocar y solucionar un problema que como he dicho anteriormente necesita un cambio en el estilo de vida y no olvidemos que esa predisposición al aumento de peso es lo que llamamos los médicos una enfermedad crónica, es uh -huh. para toda la vida. Necesita un cambio en tu estilo de vida que lo instituyas y que lo adoptes como forma de vida para el resto de tu vida. Cualquier medida dietética que te consigue perder peso de la forma que sea más o menos fraudulenta, más o menos peligrosa para la salud, pero que después de esa pérdida de peso más o menos exitosa se produce una recuperación del peso, es lo que gráficamente hemos denominado efecto yo-yo, uh -huh. que cada vez va aumentando cada vez más el peso, de tal manera que al final, lejos de conseguir el beneficio que era la reducción de peso, se consigue cada vez tener más peso y por lo tanto ser más serio para la salud. Es decir, que cale insistir en que las dietas milagro no existiesen. Dietas milagro en estos momentos no existen porque si no, como decimos siempre y sin que sirva de petulancia, los que sabemos más de obesidad que somos los endocrinólogos, esas dietas las utilizaríamos. Los endocrinólogos que tra trabajamos en la sanidad pública no tenemos ningún problema. Ojalá no tuviésemos pacientes. A toda la gente con exceso de peso le daríamos esa dieta maravillosa y se la daríamos. Lo que ocurre es que muchas veces no tenemos esa píldora maravillosa claro. y tenemos que jugar con los medios que hemos hablado antes dieta, ejercicio, eh, apoyo psicológico para poder hacer esos cambios en el estilo de vida y efectos a medio largo plazo. Entonces estamos expuestos a que, como digo muchas veces, mercaderes del tiempo de la dietética, uh -huh. pues eh, utilicen esos argumentos para vender humo que de ninguna manera consigue los objetivos que se pretenden con respecto al exceso de peso. Claro. recordem, si qualsevol dels nostres espectadors eh, si s'està plantejant fer una dieta aconseguim que, bom, que s'acosten a una consulta d'un professional perquè les dietes milagre eh, ja sabem que no existeixen. Doctor, ha sigut un plaer eh, Molt comptar bé. amb la seva visita. Moltíssimes gràcies per aquests consells Clar. que estic segura que els nostres espectadors han, han pres nota d'ells. Gràcies. gràcies i la bona próxima. nit. Nosaltres ens anem a publicitar ràpidament, no se'n vagin perquè encara ens queden moltes coses que contar-vos. Fins ara.